Bueno, los primeros años de la orquesta fueron como muy vertiginosos, nos pusimos enseguida, primero trabajamos un poquito como pudimos, después nos pusimos más me puse en contacto con gente de Buenos Aires, profesores, maestros, hicimos un lindo ida y vuelta con la gente de la Orquesta Escuela Emilio Balcarce, toda una cuestión de aprendizaje, de material que ellos traían, de esa manera también nuestro propio material iba mejorando, porque al escribir, al reescribir las cosas con esos nuevos conceptos, todo mejoraba, nos estábamos como muy, muy, muy enfocados en eso. Y bueno, después de varios años de buen trabajo, se decidió hacer el disco, empujamos ahí para lograrlo, fue bastante difícil, un proyecto muy ambicioso, muy lindo. Grabamos en Buenos Aires, un estudio flamante, la verdad que estuvo toda una producción muy bien lograda. Y bueno, al año siguiente el disco salió publicado, lo presentamos en Buenos Aires en un hermoso teatro, también el Teatro 25 de Mayo, ahí de Villa Urquiza, del barrio de Villa Urquiza, hermoso teatro, dentro de un ciclo de tango que estaba organizando ahí la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a los meses transcurre el tiempo y llega nuestra nominación a los premios Gardel, justo cuando estábamos organizando estábamos acá en un concierto con Nicolás Ledesma, un director invitado, esto fue ya en 2011, y bueno, tuvimos la suerte de salir elegidos como mejor orquesta de tango, como mejor artista nuevo de tango, o sea, como una especie de grupos nuevos, era un premio especial para ellos, ¿no? Así que bueno, muy orgulloso y muy, muy satisfecho por ese logro. Si bien, no, obviamente, que no habíamos grabado para eso, sino que bueno, se fue dando. Nosotros habíamos hecho el disco en el sello discográfico EPSA, así que también pudo distribuirse en todo el país. Todavía en aquel momento los discos físicos se podían vender un poco mejor que ahora. Ahora los discos físicos, después de 10 años, no es una buena época para comprar y vender discos, ¿no? El disco físico, el CD me refiero. Hay otros formatos que han ido como ganando. La orquesta también está en ellos, Spotify, YouTube. Por supuesto, tenemos todos los discos, toda la discografía, todo el material que tenemos está en las redes. Pero bueno, el disco físico es como una cosa muy, muy afectiva, muy reemplazable, ¿no? Pero bueno, esos son los nuevos tiempos que corren. Así que, bueno, lo del Gardel fue eso, ¿no? Una linda sorpresa, un lindo reconocimiento a todo un laburo que se hizo desde acá de Rafaela. Es mucho más difícil que si uno está radicado en una ciudad grande, en Buenos Aires, todo eso, movilizarnos, alojarnos, es una cosa muy, pero bueno, es una cosa muy linda que aprendimos mucho y yo siempre recuerdo con mucho, mucho cariño y mucha esos días donde estuvimos todos juntos, 12 personas juntos, moviéndose sin ningún tipo de problema. Y también los aprendizajes musicales y técnicos que uno puede ir sacando de semejante experiencia.